En tal estación del año como esta, hace 20 primaveras, se inició en Nerva el primer encuentro alternativo juvenil. Dos décadas después, la fiesta de la primavera de la localidad minera, creada especialmente para un público eminentemente juvenil, ha encontrado su complemento perfecto en un encuentro de asociaciones en el que participan colectivos de todo tipo, si bien es cierto que la música sigue teniendo un protagonismo especial. Bueno, chiqui, tal día como hoy, iba a decir, dice el refrán, pero no, fue tal primavera como esta, hace 20 años arrancaba este invento que surgió en el Ayuntamiento de Nerva. Parece mentira, 20 años ya, ¿no? 20 años ya parece, imagínate, pero lo recordaré toda mi vida, ese día, ¿eh? Y nada, bueno, y aquí estamos 20 años después con algunas cosas, ¿sabes? Todo va cambiando y yo creo que estando, yo llevamos, ¿cuánto? 17 años ya con este, ¿eh? Cada año de una forma diferente, con una nueva, ¿no? Pero es lo que, ¿sabes? Estamos haciendo con las corresponsalías juveniles, con los chavales, lo que nos van pidiendo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tenéis organizado para esta fiesta de la primavera? Bueno, pues anoche tuvimos la fiesta, la jungla party, ¿sabes? Que la lleva, está teniendo una acogida criminal en toda España. La lleva un chaval de aquí de Nerva, que es Pedro Chimeno. Y nada, yo me fui sobre las 3 de la mañana más o menos. Y estaba lo que era, hacía un frío exagerado. Y estaba lo que era la pista llena. Y esta mañana estaba hablando con los chavales y dice que le encantó, ¿sabes? Era una cosa innovadora. Tenían bailarines, bailarinas, robots gigantes de ley y de láser, fiestas regalo, y después por parte de la Concejalía de Juventud, pues los corresponsales juveniles repartieron tanto pulseras, collares, pintacaras de esto con las luces de neón, que estuvo muy bien. Y hoy, pues desde las 12. Hoy es el grueso de todo, ¿verdad? Hoy es el grueso de todo, aunque mañana también está planificado un buen día. Hoy hemos empezado con la charanga, Nerbaila, las chavalas están, han estado bailando en la Color Party, ahora van a bailar las niñas del aeróbic con sus madres y con un padre. Después tenemos a Elena, la del flamenco, y después empiezan los conciertos, ¿sabes? Que vuelven, los antiguos Cebu, los antiguos, ¿sabes? Vuelven, estoy deseando de verlos. Después tenemos el Bastón de la Vieja, que es un grupo así muy fiestero para lo que es la fiesta de la primavera, y después viene una gran fiesta de DJ que viene José Girardo, Manu Bermúdez y Pedro Calderón, que es, por lo visto, un pedazo de DJ. Yo, ¿sabes? Me ha cogido ya un poquito mayor, pero a los chavales les encanta porque es el promotor y DJ del grupo de la CREN. Y después mañana por la mañana pues tenemos el grupo de Love, Café Mestizo, tenemos Ana Juárez, tenemos Remite, que han cambiado de nombre, que es otro grupo de música también de la cuenca, y tenemos lo que es el mercado, las barras, y tenemos muchas cositas. Mucha música para celebrar la primavera, pero también muchas asociaciones participando en este encuentro internativo. Eso ha sido, ¿sabes? Desde que empezó el auge de la asociación Nerva, esto se llamaba Fiesta de la Primavera hace 20 años, y hace por 6 años, creo yo, ¿no? 6 o 5 años. Que se cambió más encuentros de asociaciones, y es para darle participación a todas las asociaciones y jóvenes no asociados y personas mayores no asociados. Ahora no para la asociación. Un encuentro alternativo. A ver, alternativo no es un, ¿qué te digo? Que venga un grupo hippie o yo qué sé. A ver, alternativo es darle la oportunidad a todos los colectivos y que haya una variedad, desde un baile flamenco hasta un grupo como el Bastón de la Vieja, ¿sabes? ¿Qué tipo de asociaciones podemos encontrar hoy aquí? Pues asociaciones, tenemos una religiosa, que es la Hermandad del Gran Poder, ¿eh? Tenemos a Gárico, una micológica que pertenece al centro, tenemos la de las cabalgatas, tenemos la Cruz Roja, tenemos Mariliendre, tenemos los chavales de UNRWA, tenemos Atenea, tenemos lo que es el mercado artesanía, que no se han constituido como asociación, pero lo hemos creado como una asociación. Tenemos el grupo El CAI, tenemos el Consejo de la Infancia, ¿sabes? Y lo que haya. La educación en valores es otro de los grandes objetivos que este encuentro viene persiguiendo desde hace unos años. El fomento de la solidaridad y la igualdad desde el voluntariado es buena prueba de ello, y la colaboración de asociaciones y colectivos como la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Nerva, la Asociación de Personas con Discapacidad de la Cuenca Minera Atenea, la Asociación LGTBI Mariliendres y la Agencia de la ONU para Refugiados y Palestinos, UNRWA, por poner tan solo algunos ejemplos, resulta esencial.
Mónica, ¿cómo participa UNRWA en esta fiesta alternativa juvenil de Nerva? Sí, bueno, UNRWA está participando hoy gracias al apoyo del ayuntamiento, y aquí está Fran, nuestro compañero Chiqui también, de cooperación, que han estado apoyándonos en todo el trabajo en el aula que hemos hecho en el IES Vázquez Díaz desde octubre, bueno, finales del primer semestre. Luego en enero y febrero estuvimos aquí. Ella es una representante, Miriam, una representante del grupo de promotores, ahora están también repartiendo folletos. Y bueno, tras unas clases de derechos humanos, cultura de paz, buen trato y también un testimonio de un chico palestino que contó su experiencia de ocupación y también de resiliencia y también de salida y de refugio aquí, está viviendo aquí en Sevilla, pues ellos mismos han querido dar el paso del llamado a la acción aquí en esta fiesta de la primavera, haciendo unos folletos que han sido... ¿Lo han hecho ellos? Sí. Bueno, han sido maquetados, por no por niños, sino que por adultos, no por jóvenes, pero toda la idea ha sido suya, hasta del unicornio, porque decían que los derechos humanos, aunque no los veamos, pero son innatos y son de todo el mundo. Entonces, como el unicornio, o sea, el unicornio, aunque no existe, pero podemos verlo. Entonces, aquí está el dibujo. Y los derechos humanos lo están difundiendo a todas las personas del pueblo. Y luego el miércoles, pues estaremos en el SAFE. A partir de las 11 estaremos ahí, porque hemos podido hacer este traspaso de nociones también a los niños de quinto y sexto, para que puedan conocer la situación de la población refugiada palestina y lo que los jóvenes y las jóvenes de Nerva pues quieren promover y quieren difundir en cuanto a derechos humanos. Pero vamos. Oye, a preguntar. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bien, la verdad. Somos jóvenes, no podemos hacer nada, pero bueno, sí, podemos difundirlo, ¿no? Sobre todo la iniciativa es difundirlo entre jóvenes, ya que es un tema muy tabú, ya que no se suele hablar de este tema en las telecomunicaciones ni nada. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita, sobre todo conocer a Sad fue lo que a mí más me gustó, conocer su experiencia y sobre todo saber que aunque estaba encarcelado, él seguía siendo humano por dentro y que nadie podría quitarle lo que le he concedido desde nacimiento. Bueno, Fran, terminamos. Da gusto colaborar con asociaciones de este tipo y con las causas de ellos, ¿verdad? Sí, es una experiencia muy gratificante. Llevamos 4 años colaborando con UNRWA y bueno, todo esto va a culminar no solo con el trabajo de hoy en la fiesta de la primavera, sino, como ha dicho Mónica, el miércoles que viene estaremos en el colegio para que sean ellos desde el instituto como senior que le transmitan estos valores a los niños de infantil y primaria. Bueno, pues con Julia Sicardo de Cruz Roja en este encuentro juvenil, que creo que no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Ya estuvimos aquí hace 2 años. El año pasado no pudimos estar, pero el año anterior sí que estuvimos y este año hemos repetido. Vale. Bueno, ¿qué hacéis en este stand? Obviamente es de Cruz Roja, pero ¿qué es lo que hacéis? Pues mira, lo que estamos haciendo es sensibilizando a los niños, a las personas mayores, a la población en general, por el Día Mundial del Reciclaje, que fue ayer. Ayer estuvimos en el colegio haciendo una actividad con los niños de segundo de primaria y hoy estamos replicando esa actividad también aquí, pues para que la gente se conciencie un poco de lo importante que es cuidar el medio ambiente y para que nuestro entorno esté mejor. Eso por el Día Mundial del Reciclaje. Después, el día 21, que es el próximo martes, se celebra el Día de la Diversidad Cultural y lo que estamos también es acercando a la población las distintas culturas que hay en el mundo, ¿vale? Hemos trabajado la India, Marruecos, China y México, para que vean las diferentes culturas que hay en esos sitios, las tradiciones, bueno, costumbres, gastronomía, en fin. ¿Y qué tal las respuestas de los chavales, de la gente que se acerca al stand? Pues mira, hay bastante diferencia. Desde que hemos empezado, pues se van acercando niños de diferentes edades, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, y también hemos tenido jóvenes, porque también estamos trabajando en nuestro proyecto de educación para la salud. Lo importante es que, para que ellos vean lo importante es que es no conducir bajo los efectos del alcohol. Y nada, tenemos como un circuito con un patinete y unas gafas que distorsiona un poquillo la... Y está muy bien, vamos. Oye, ¿qué vuelco habéis pegado a Cruz Roja, a la asamblea de la zona de un tiempo para acá?
Bueno, se intenta de que cada día vayamos a mejor y que se vayan haciendo más cositas, pero para eso necesitamos mucho la colaboración de la población y que haya muchos voluntarios implicados en la tarea esta del día a día. Bueno, afortunadamente contáis con un buen número de voluntarios. Sí que contamos con un buen número de voluntarios, pero... Pero claro, hay muchos voluntarios, pero necesitamos más implicación por parte de todos ellos, porque si no las actividades no van para adelante. Y bueno, para ser voluntario de Cruz Roja solamente hay que llamar a la puerta de Cruz Roja, nada más, ¿no? No hay que tener nada específico, sino esa voluntariedad, ¿no? Nada, simplemente ser una persona con voluntad, capaz de ayudar a los demás, de darlo todo el poco tiempo libre que tenga y sus ganas de trabajar y de hacer cosas. Ya está, no hace falta ni ser un licenciado en magisterio ni nada de nada. Simplemente con poquita voluntad se hacen las cosas. Muy bien. Enhorabuena por el trabajo que estás realizando. Gracias. Juan Diego, ¿qué digo yo? ¿Qué te gusta Nerva? ¿Eh? Porque me encanta. O sea, yo te lo prometo, ¿eh? Cuando me canse de la playa de Punta Umbría, que es de donde soy, me voy a venir a daros la tabarra a Nerva, me voy a venir a vivir a Nerva, porque sí, es verdad, me gusta mucho Nerva. Me gusta la ciudad, el pueblo, pero es que lo que más me gusta es la gente. Transmitís un buen rollismo, de verdad, que yo me quito el sombrero con la gente de Nerva, de verdad. Bueno, ¿qué tal? Imagino que es muy parecido a lo que hicisteis también en sí, años anteriores. Sí, claro, en vistas del exitazo que tuvimos el año pasado con nuestro pasapalabra sexual, pues no hemos dudado un momento en repetirlo con nuevos términos para que los chicos y las chicas, o bueno, todo el mundo, porque aquí participan personas de todas las edades, conozcan y aprendan terminologías nuevas. Entonces nos hemos reinventado el sex palabra, que es como lo denominamos, y nada, y no hemos dudado un momento cuando Chiqui desde el área de juventud pues nos ha invitado a participar en esta fiesta de la primavera tan fantástica que tenéis en Nerva. Bueno, ¿y qué tal los chavales? ¿Están puestos? ¿Los chavales? ¿Saben de lo que se de trata? De verdad, parezco un pelotero de pacotilla, pero de verdad que he alucinado porque chicos muy jovencitos saben términos que personas mayores no tienen ni puñetera idea. Entonces eso es señal de que están muy bien educados en diversidad sexual y en todo lo que tiene que ver pues con la terminología sexual. Y eso es muy bueno porque la información es la mejor forma de prevenir enfermedades, embarazos y episodios negativos. Así que yo apuesto por la juventud de Nerva, que está muy preparada, muy formada. A seguir trabajando. A seguir currando. Os dejo que voy a seguir. Gracias. Con el pasapalabra. Hasta ahora. Otras asociaciones gastronómicas, culturales y de ocio aprovechan la ocasión para recaudar fondos con la intención de seguir desarrollando sus actividades a lo largo del año a cambio de ofrecer un servicio de repostería. Estos son los casos de la sección micológica Agaricus, de la Sociedad Centro Cultural o la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos. Tampoco ha faltado en esta ocasión el mercado de artesanía, la tómbola infantil, desfile de moda, etc. Hemos ido creciendo como municipio, ya que se ha abierto a las asociaciones, se ha abierto también a la juventud y es una fiesta que al final ha ido abarcando a todas las edades generacionales y todas tienen cabida. La verdad que creo que siempre el desarrollo y el cambio ha sido para bien. Bueno, hemos estado hablando con el técnico de juventud, nos ha relatado la programación amplísima, diversa, muy variada que tienen para el fin de semana. Sí. La verdad que en ese esfuerzo de que todas las edades se vean aquí involucradas, pues eso requiere pues de estar sentado muchas horas, de mucho trabajo, de un técnico que tengo que agradecer su implicación y yo siempre me dejo guiar por él, la verdad sea dicha, que aunque trabajemos codo a codo, creo que es el que lleva, no sé si 20 años, pero mucho trabajando para la casa y creo que hay que también tirar de la experiencia de un técnico, en este caso el de juventud. Y bueno, como tú dices, una programación muy muy amplia y quiero dejar claro que sobre todo para la juventud, sentado con ellos a través de las corresponsalías juveniles, nunca he hecho como algo propio, sino que abierto a ellos, consensuado con ellos y para que ellos sientan que esta es su fiesta, que es su momento y que tienen también derecho a exigir lo que ellos quieren. Bueno, pues en el stand de Agaricus hemos cogido al alcalde con las manos en la masa, porque no solamente se es alcalde a 24 horas, sino que se colabora también con el sacidismo. Y en este caso usted es fundador de esta asociación también. Pues sí, vamos, fui uno de los fundadores
me toca también la responsabilidad de dirigir esta asociación que se dedica al conocimiento y a la divulgación de la micología. Y bueno, pues estamos en la barra, porque la barra que montamos en esta fiesta y en este encuentro de asociaciones, con lo que la asociación pues cubre después las necesidades económicas que tiene durante toda la temporada de jornadas, cuando celebramos las jornadas micológicas, cuando hacemos alguna visita a otras asociaciones, cuando hacemos algo de divulgación, que también lo hacemos con otras, interactuamos con otras asociaciones. Por lo tanto, pues aquí estamos, evidentemente, trabajando pues para sacar también la asociación hacia adelante. Oye, alcalde, 20 años de fiesta de la primavera, el encuentro alternativo se sumó después, mucho después, pero ha venido a ser un complemento perfecto, ¿no? Pues la verdad es que sí, y yo opino, y es mi intención, desde luego, que en la próxima legislatura esto siga creciendo. Debemos de hacer que el encuentro de asociaciones se unan más asociaciones. Yo creo que tenemos un todo el año cargado de actividades de las asociaciones, pero yo creo que se necesita algo más potente donde todo el mundo participe y donde todo el mundo al final pues haga de la encuentro de asociaciones una de las de las fechas señaladas en el calendario en Nerva, como pasa en otras localidades cercanas. Es decir, tenemos que convertir esto en mucho más, en que el pueblo lo haga suyo, las asociaciones estén aquí presentes, todo el mundo las conozca, conozcan sus actividades y bueno, vivan esto pues como una de las fiestas grandes de enero. Terminamos. La gran novedad, el parque completamente, bueno, completamente, le falta la última fase, ¿no? Pero ha sido la gran novedad de esta fiesta este año, ¿no? Bueno, pues ya el parque lo pusimos en funcionamiento el día de lo que fue la plantación del olivo, el día de la tierra palestina. Lo ponemos en funcionamiento, evidentemente, porque esto ya estaba hecho. Esto es un parque que no es nuevo, no es un parque que haya que inaugurar, sino un parque al final que está remodelado y lo ponemos en funcionamiento. Y ahora ya tenemos previsto y pedido al gobierno andaluz, gracias a que en los presupuestos aparece una partida destinada a tal efecto de hasta 600.000 euros, pues nosotros hemos pedido de que ahí pues fijen otra vez, igual que hizo el gobierno socialista, dinero para terminar el de adecuar el parque Sor Modesta, hacerlo mucho más amable, mucho más verde, que sea un sumidero de CO2 más que lo que está ahora, que podamos seguir con la eficiencia energética y que después lo disfrutemos todos los nervenses como espacio lúdico, como estamos haciendo ahora, como haremos en la fiesta de agosto, como haremos seguramente en todos los eventos que se puedan celebrar aquí. Yo creo que es la mejor manera de que todos también pues colaboremos y veamos que bueno, que hay ciertas actividades en este pueblo que por soportarlas pues también redundan en ciertos beneficios para nosotros. En definitiva, un año más y llevan 20 cientos de personas han podido disfrutar de una programación amplia y variada de ocio durante todo un fin de semana en el recientemente remodelado Parque Municipal de Sor Modesta y celebrar las bondades de una de las estaciones del año más esperadas y deseadas, la primavera.